lo veo de él. Eso nos está diciendo que alguien es un grupo y vamos a continuar donde lo dejamos. Y como en vez de ellos, si acaso ya no les gusta a mi voz, pues pueden ir a otro lugar. Sin nada más que decir, comencemos. Da igual, aún no hemos llegado a esa parte, no sé por qué me había venido eso a la cabeza. Judy, ¿te encuentras bien? Judy está un poco inquieta desde que empezamos a leer. Si te encuentras mal, haz un descanso o algo. ¿Tienes la respiración un poco...? ¿La respiración? Judy se da las manos al pecho como si intentase sentir un pulso. No me había dado cuenta, pero está bien. Tan solo necesito un poco de agua. Vale, no hace falta que te excedas demasiado. Judy se pone el pie y prácticamente sale a disparar el aula. ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Bion, no acaba de pasar algo? No, no tengo ni idea. Bion empezó a comportarse de forma extraña. Así que no sabes nada. Realmente, cuando tengo que mover, estás preocupada por ella. Pues no mucho, la verdad. Tan solo quería asegurarme de que no lo habías hecho nada. No, no, nada. Ah, no te preocupes. Me queda tonto, Ron. Yo ya hago estas cosas de vez en cuando. Nadie que me ocuparse. Vale, si tú lo dices. En fin, ¿por qué no empezamos a compartir estos problemas, eh? ¿Nos dieron de esperar a Yuri? Bueno, puede que tarde un poco. Supongo que podemos empezar sin ella. ¿Te parece bien? Sí, vale. Tan solo una pregunta. Me pongo de pie y me muevo sobre el lugar en el que me quedé leyendo y vuelvo a guardar el libro en la bolsa. Bueno, no es horrible, aunque me decepciona bastante si lo comparo con el último que escribiste, pero bueno, si este fuese tan bueno como el último, me enfadaría demasiado. Bueno, supongo que tal vez me apetecería, pero agarro el visito. Me parece estupendo, todavía estás empezando en esto, por lo que no espero que encuentres tu propio estilo a la primera. O sea, todo el mundo quiere de manera muy diferente al club, puede que tú encuentres algo de inspiración en todas nosotros. Por ejemplo, me he dado cuenta de que hoy has estado con Yuri. Tampoco es que me importe que pases tiempo con ella. Al fin y al cabo me educaron para no esperar nada de nadie. Así que tampoco es que estuviera esperando nada. Pero bueno, al menos deberíamos echarle una hoja a mi poema. Seguro que aprendes algo leyéndolo. Bjorn, ¿por qué no has venido a leer conmigo hoy? Te estaba esperando. Te he estado esperando durante mucho tiempo, era lo único que tenía ganas de hacer hoy. ¿Por qué has tenido que estar escribiéndolo? ¿Es que Yuri te gusta más? Creo que sería mejor que no estuviera relacionado con ella. ¿Me estás escuchando? Yuri es una maldita enferma, aunque creo que está bastante claro. Es mejor que juegues conmigo, ¿vale? Bjorf, no me odies, ¿verdad? ¿Me odias? ¿Quieres que me vaya a casa ayudando? Solo me siento segura en el club. No me lo estropees, no lo estropees, por favor. Tú solo dejas de hablar con Yuri. Es mejor que juegues conmigo, es lo único que tengo. Juega conmigo, juega conmigo. Fin. Bueno, espero que este capítulo les haya gustado. Hola de nuevo, Wolf. ¿Qué tal van tus poemas? Bien, supongo. Me vale. Mientras no vaya todo mal, me alegra que te lo estés tomando en serio. Igual es que es una obra en cualquier edad de estos días. Ja, no creo. Nunca se sabe, te apetece compartir lo que has escrito. Claro, toma. Ve mi poema, bonito. Muy bien, buen trabajo, Wolf. No dejaba de decir volala en mi cabeza en mi sudor. Es muy metafórico, no sé muy bien por qué, pero no esperaba que escribieses algo tan profundo. Supongo que te he subestimado. Siempre me resulta tan más fácil cuando la gente tiene bajas expectativas sobre mí. Así siempre se nota cuando hago el mínimo esfuerzo. ¡Ja! Eso es hacer trampas. En fin, la cosa es que te ha funcionado. Sabes que a Yuri le gusta esta forma de escribir, ¿verdad? Le encanta leer cosas llenas de imaginería y simbolismo. A veces creo que la cabeza de Yuri ve una realidad totalmente distinta a la nuestra. No me entiendas mal, no lo digo en mal sentido, pero a veces tengo la sensación de que yo no le interesa a la gente. Se pasa tanto tiempo dentro de su propia cabeza que seguramente le parezca mucho más interesante estar adentro que con gente. Supongo que por eso se pone tan contenta cuando la tratas con tanta amabilidad. No creo que esté acostumbrada a que la mimen así. Debe de estar con unas ganas de socializar terribles, así que no la culpo por medirse un poco arriba de más, igual que le pasó antes. Creo que cuando se emociona demasiado tiene que marcharse corriendo para estar sola. Y pronto la puerta se abre. ¡Yuri! He vuelto, ¿me he perdido algo? Lo cierto es que no. Bueno, hemos empezado a compartir nuestros poemas. ¿Qué? ¿Ya? Siento haber llegado tarde. No hace falta que te disculpes, todavía tenemos tiempo de sobra, así que tranquila, me alegro de que te hayas tomado el tiempo que necesitabas. Vale, gracias, Mónica, supongo que ahora toca leer mi poema. En fin, ¿te apetece leer mi poema? Me gusta cómo me queda, creo que a ti también. Sálvame, ¿los colores? No. Colores brillantes y hermosos, luminosos, expansivos, penetrantes, rojos, verde, azul, una cacofonía infinita de ruidos absurdos. El ruido no para, ondas de sonido violentas, insoportables, chillonas, chirriantes, penetrantes, seno, coseno y tangente, como un trozo de pizarra en un tocadiscos, con un cuchillo en un torso palpitante, un poema infinito y sin sentido.
Bórralo. ¿A ti? Ajá, chistoso son. Perdona, sé que es un poco exacto. Solo intento esto. Bueno, da igual, no tiene sentido ponerme a explicarlo. En fin, aquí va el consejo para el fin del día. A veces te tendrás que enfrentarte a decisiones difíciles. Cuando te pones esto, recuerda volver a la partida. Nunca se sabe cuándo, con quién hablo. ¿Me oyes? Dime algo para que sepa que me estás oyendo, lo que sea. Este es mi consejo de hoy. Gracias por escucharme. ¿Qué ganas tenía de esto? Veamos que se siente padre. Y sonríe y respira profundamente. Me siento a gusto, solo con tenerle las manos. Esto quiere decir que el poema te quedó bien. Esto, bueno, hay algunas cosas que podrías mejorar. Pero bueno, eso da igual, todo lo que escribes es como un deseo. Ja, eso ha quedado un poco borrado. Cambiamos de tema. Este es el poema que he escrito yo. No pasa nada si no te gusta, tranquilo. Rueda, una rueda que gira da vuelta sobre un eje. Chirria, un matraz, caja de cambios lineal, el cielo se desmorona, siete estacas sagradas, un barco encallado, un portal a otro mundo, un cordel en fino atado a una gruesa cuerda, un arnés deformado, caja de cambios parabólica, universo en expansión, tiempo controlado por engranajes que se deslizan, existencia de Dios, nadando en aguas abiertas en todas direcciones, ahogándose, una oración escrita en sangre, una oración escrita en serpientes con ojos humanos que devoran el tiempo, un hilo que conecta todos los ojos de los humanos vivos, un caleidoscopio de estacas sagradas, caja de cambio exponencial, un cielo de estrellas que explotan, Dios refutando la existencia de Dios, una rueda que gira en seis dimensiones, 40 engranajes, el tic-tac de un reloj, ahí lo perdí. Un reloj que hace tic un segundo por cada rotación del planeta. Un reloj que hace tac 40 veces cada vez que hace tic por segunda vez. Un matraz que estacas sagradas. Atado a la existencia de un barco encallado en otro mundo. Un caleidoscopio de sangre que decoda unos relojes. Una oración que devora el tiempo. Conectada a un cielo de cuarentena de 40 engranajes. Y ojos humanos abiertos en todas direcciones. La respiración de una caja de cambio. La respiración de un matraz. La respiración de un barco. La respiración de un portal. La respiración de unas serpientes. La respiración de un dios. La respiración de la sangre. La respiración de unas estacas sagradas. La respiración de unos ojos humanos. La respiración del tiempo. La respiración de una oración. La respiración del cielo. La respiración de una rueda. No importa que trate, tengo la cabeza un poco a mil últimamente, así que tenía que consolarme con tu boli. Esto, un boli que se te cayó de la mochila ayer, como te lo dejaste, me lo llevé a casa para que estuviese bien recaudado. Y yo, eso es lo que me gustó mucho como escribir, así que escribí este poema con él. Y ahora lo estás tocando, y estoy bien. ¿Qué acabo de decir? Podemos fingir que esta conversación nunca existió. Por cierto, puedes quedarte el poema. Hoy me he cortado por primera vez y ha sido muy estimulante. Creo que ahora entiendo cómo se siente, aunque se supone que yo soy la responsable. A no ser que decida suicidarme, dudo que lo haga de nuevo. Deja, recuerdo el momento a continuación. Vale, compis, ya hemos acabado de leer los poemas de los demás, ¿no? Hay un tema que me gustaría comentar. ¿Os importaría sentarnos en primera fila? ¿Te refieres al festival? Bueno, más o menos. En serio, tenemos que hacer algo para el festival. Apenas queda tiempo para preparar algo decente. En lugar de miembros, lo único que conseguiríamos sería hacer el ridículo. A mí también me preocupa, no se me da mente bajar de así corriendo. No se coman la cabeza, demos algo sencillo, ¿vale? Mira, sé que hemos estado más animados desde que se volvió el fin, empezamos a hacer algunas actividades como club, pero no tenemos los problemas en el lado de él. De momento, solo somos 4 miembros. El festival es nuestra única oportunidad de conseguir más. ¿Qué tiene de bueno que se una más gente? Somos suficientes para que nos consideren un equipo oficial. Que se una más miembros significa que habrá más cantidad de gente y sea más difícil gestionarlo. Natsuki, no lo estás enfocando desde el punto de vista correcto. ¿No te gusta compartir tu pasión con tanta gente como te parece posible? ¿Inspirarlos para que se sientan las mismas emociones que te trajeron aquí? El club de literatura debe ser un cobijo donde la gente pueda expresarse como en ningún otro sitio. Un lugar tan íntimo que nunca querías marcharte. Sé que te sientes así. Todos lo sentimos, por eso debemos esforzarnos y pensar algo para el festival, por pequeño que sea. ¿A qué sigue? Bueno, eso no vale. No te aproveches de que Fiofre es incapaz de decir que no para ponerte de tu lado. Mónica, seamos sinceras, ¿de verdad crees que nos hemos unido porque nos importan los demás? Yo no decía ni pío hasta que se unió a Wolf. En cuanto a mí, estoy más cómoda aquí que en casa. Y a Wolf ni siquiera le voy a leer literatura, no hay más. Lo siento, pero es la única interesada en reclutar a los miembros. Los demás nos sentimos a gusto tal y como estamos. Sé que es la presidenta, pero podrías tener en cuenta nuestra opinión por una vez. Mónica está claramente sorprendida por los miembros de Natsuki. No, no es cierto. Estoy seguro de que Judy Wolf también quiere conseguir más miembros, ¿verdad? No sé, Judy, pero a mí me da lo mismo.
Estaría mintiendo si me mostrase tan entusiasmado como Mónica. Aún así, si de mí depende sobrellevar la situación. No, Natsuki tiene razón, ¿verdad? Este club no es más que un lugar para pasar el rato. No sé por qué pensaba que lo veías de la misma forma que yo. Eso tampoco significa que estemos en contra de reclutar a los miembros. Mjolf, ¿por qué te uniste a este club? ¿Qué esperas que aportase? Bueno, me temo que no puedo responder con franqueza esa pregunta. De hecho, si no recuerdo mal, prácticamente estás obligado a unirte. Mónica se sienta y se queda mirando su pupitre. ¿Qué sentido tiene todo esto? Quizá fue un error empezar a este club. Bonita forma de meter la pata, Natsuki. ¿Quién? ¿Yo? Solo he dicho lo que pienso, ni que fuera pecado ser sincera. No se trata de ser sincera, se trata de escoger las palabras adecuadas. Además, no tiene ningún derecho a hablar por los demás de esa forma. No te enteras de nada, yo solo quiero un lugar agradable donde quedar con mis amigos. ¿Qué problema hay con el que el club signifique eso para mí? No tengo muchos sitios donde puedas meterme de esta forma, y ahora Mónica quiere arrebatármelo. No te voy a arrebatar nada. No, Björn, no es lo mismo. Con el enfoque que ya le quiere dar, ya nada sería igual. Si hubiese estado sido mi objetivo, me habría unido a cualquier otro club. Pero en este, quiero decir, a menos que fuese por un poco de tiempo, todo iba bien. Natsuki empieza a recoger sus cosas. Me voy a casa. Siento que ya no pertenezco a este lugar. Natsuki. Natsuki ignora a Yuri y sale de la boca. Es terrible, no sé qué hacer. Bueno, ¿qué opinas del festival? No tengo idea. Me es indiferente, la verdad. Bah, ¿a quién le importa esa pesada? Mira qué tranquilo está el club ahora. Además, estoy tan feliz aquí contigo. Aún así, soy la vicepresidenta. No puedo ignorar mis responsabilidades de esta forma. Me iba a ayudar por ello si se suicidase. ¿Pero qué hay de ti, Bill? ¿Qué es lo que esperas de este club? Yuri repite la misma pregunta que nunca. Supongo que responder con evasivas es mejor que nada. Creo que lo más importante es que todos nos llevemos bien y que el club nos aporte algo que no se pueda conseguir en ningún otro sitio. Debe primar la calidad de los miembros, no la cantidad. Eso es lo que da que el club de literatura sea un sitio especial. Entiendo, no podría estar más de acuerdo contigo. Cada miembro contribuyó a su manera, con sus propias cualidades. Que cambien los miembros implica un cambio en las mismísimas identidades del club. No llores. Aunque en mi opinión, eso no es algo malo. Está mal salir de tu zona de confort de vez en cuando. Si decides ayudar a Mónica con el festival, puedes contar conmigo. De acuerdo. Quizá mañana podemos hacer entierro en razón de Natsuki. Yo decido. Oye, Mónica. ¿Sí? Oye, Yuri. ¿Sí? Sé que ayer la cosa no estaba para... tirarlo mejor. Pero a pesar de todo, me hace saber que es una vicepresidenta estupenda y también una gran amiga. Mónica, haz todo lo que pueda para que este lugar sea el mejor del mundo, ¿vale? Yo también. Sí, volvamos a casa por hoy. Ya hablaremos mañana del festival. De acuerdo, lo espero con ganas. ¿Vamos, Viol? No me malinterpretes, pero quería hablar con Viol antes de marcharnos. Me gustaría saber qué piensas sobre su tiempo aquí y lo demás. Como presidente es importante para mí. Yo pensé contraria, pero no se quedó. Vale, confío en tu buen juicio, Mónica. Muy bien, los veo mañana a los dos. Hasta mañana. Mónica se despide con la mano al tiempo de que Yuri sale de onda. Uf, las cosas son tan agitadas últimamente, Melf, quería asegurarme de que estás disfrutando del club. Me sería fatal que lo estuvieses pasando mal. Soy la presidenta, así que no puedo evitar sentirme responsable. Me preocupo mucho por ti, ¿no? Me gusta que las chicas te hagan pasar por un mal trago. Aunque que tienes mal genio, y Yuri es un poco bueno, ya sabes. A veces siento que las únicas personas reales somos aquí tú y yo, ¿entiendes por dónde voy? Lo cual es raro, porque todo el tiempo que llevas aquí apenas hemos pasado tiempo juntos. Es decir, técnicamente solo han sido 2 días, perdona, he quedado tanto en tu extraño. Es que hay algunas cosas que quiero hablar contigo, cosas que solo tú puedes entender, y por eso, espera, no, para. Se movió, terrible. Hola, Girl. Te estaba esperando. ¿Listo para seguir leyendo? Hoy he traído a mi mejor té. Mónica, te dije que no. Ah, ¿otra vez llegas tarde?
Tan desconsiderada como siempre, Natsuki, perdona. Tienes que interrumpir nuestra conversación con tus constantes. Quédate, ¿qué estás hablando? Lo dices como si lo hubiera hecho a diario. No estás prestando atención, ¿vale? Lo siento. ¿Sí se puede saber qué te pasa últimamente? A ver, he estado dándole vueltas al agradecer. No era mi intención ponerme tan agresiva. Supongo... que me senté atacado. Soy consciente de que estamos juntos en esto. No pasa nada por conseguir un nuevo miembro, mientras sea alguien guay. Genial. Y esta vez me gustaría que fuese una chica. Así que, Natsuki, a nadie le importa. ¿Por qué no te vas a buscar más bajo las máquinas expendedoras, bonita? Vaya, vuelvo a ser la última. ¿Estás con el piano de nuevo? Sí, jefe. Tiene una voluntad de hierro. Acabas de fundar ese club y van a hacer sacar tiempo para el piano. Bueno, más que voluntad, idea que también me motiva a trabajar duro para el festival. Por cierto, Wolf, ¿qué te apetece hacer hoy? Pensé que podríamos... Ya tenemos planes. Oh, ¿de verdad, Yuri? En efecto, Wolf está ocupado con una novela que estamos leyendo juntos. ¿No te alegra de que la haya introducido en el espíritu de Mónica? Pues supongo. Yo solo quería... No importa, no es lo mismo. Haz lo que se les plazca que pase. Sí, me agradezco tu comprensión, Mónica. De hecho, quería pedirte algo. ¿Te importaría si me pueda un poco de té antes? Lo absoluto. Muchísimas gracias. Una buena taza de té es lo único que puede hacer que una agradable sesión de, la lectura sea aún mejor. Bueno, aparte de tu presencia, claro. Uy, se pone el pie y va directo hacia el arma. La sigo y observo cómo corre una pequeña garra de agua del estante. Y sabes que tiene un poquito dentro. ¿Podrías sujetar esto un momento? Claro. Uy, me da la garra y corre una tela eléctrica. Voy a enchufar esto en la mesa de la profesora y luego voy a por el agua. Paso a mi lado y coloco las de té en la masa junto a la profesora. Mesa. Yo me limito a observar. Para mi sorpresa, su forma de moverse contrasta mucho con su forma de hablar. Yo siempre soy elegante y módica, sobre todo gracias a sus largas piernas. Vale, ¿me pasas la jarra? Gracias, ahora mismo vuelvo. Ah, sí que voy contigo. No hace falta, quédate aquí. Volveré enseguida. Yo hice la toda pista de aula con la jarra en la mano. ¿Yuri ha vuelto a dejarte tirado? No, esta vez no ha sido eso. Se ha ido a llenar la jarra de agua para volver a rotear. Ah, ok, perdona por la confusión. Han pasado 10 minutos. Yuri dijo que volvía enseguida. Le había pasado algo. Como me aburro esperando, decidí ir a buscarlo. Veamos. Lo más lógico sería que Yuri estuviese en la fuente más cercana. Empiezo a recorrer el pasillo. Gemidos, gemidos. ¿Qué es ese ruido? Viene detrás de esa esquina. Parece como si alguien le costase respirar. Gruñido. Es una inhalación profunda, como si alguien estuviese absorbiendo el aire entre los dientes. Estaba sufriendo esa persona. Me acerco a la esquina y me subo lentamente. ¿Yuri? ¡Ah! He vuelto. Gracias por esperarme pacientemente. Bielf, ¿te gusta el té o un long? Oh, sí, me vale cualquier cosa. Muy bien. Voy a poner la temperatura de la tetera a 100 grados. Vale, deseo de preparar la tetera. Veo que te gusta preparar la conciencia, ¿eh? Pues claro, es lo mismo cuando le preparaste a los demás. Aunque no sea un experto de té ni nada. Claro, en este caso me será más fácil impresionarte. Ah, pues quizás sí. Yo digo y la tetera empieza a medir las hojas del té. Para mi sorpresa empieza a tararear por lo bajo. Te veo de muy buen humor. Ah, sí, estaba dejándolo de ver sutilmente. ¿Y te has dado cuenta? Estaba pensando y he decidido que intentaré ser un poco más expresiva. Resulta que no es tan difícil como pensaba. Al menos cuando estoy cerca de ti. Ah, me alegro, Yuri. Pero tampoco te obsesiones con eso. Siempre te preocupas un montón por mí, Dios. Me parece adorable. Ah, eso, Yuri habla muy en serio. Ni siquiera sé si puedo seguir con esto. Observo como Yuri nos sirve una taza de té a cada uno. Bielf, tengo que pedirte otra cosa. ¿Te importa si hoy nos sentamos en el suelo? ¿Y eso por qué? Me viene mejor para la espalda. Estoy más cómoda con la espalda apoyada contra la pared que inclinada sobre mi mesa. Ay, perdón, no me di cuenta. No pasa nada, me duele la espalda con bastante frecuencia, así que hago lo que puedo para ayudarlo lo mejor posible. Así, me pregunto por qué sea. Siguiente se da mi... postura, ¿no? Siempre te encorvas a leer. Sí, tengo una postura horrible a leer y por eso te debería más de sentarnos en el suelo. Me parece estupendo, voy a por el libro. Saco el libro de mi bolsa. Ah, también tengo bombones. Es una pequeña bolsa de bombones. Son un buen complemento para el té, así que cojo la bolsa. Después, Judy y yo nos sentamos contra la pared, contra la taza de té. Nada. Como si estuviéramos sincronizados, adoptamos de la misma posición de lectura de la última vez en la que cada uno coge una habitación del libro. Solo que en esta ocasión estamos aún más cerca del uno del otro. No veo demasiado bien. Judy se va deslizando cada vez más cerca hasta que nuestros hombros se están tocando. En este plan, ¿cómo voy a concentrarme en la lectura? Judy siempre ha sido bastante bien. Bonita, pero creo que se llevará mucho mejor cuando está menos quieta. Oye, tu taza. Judy me pasa mi taza.
La cubo con la mano que no está sosteniendo el libro y la cubo con una postura que me complica aún más en concentrarme, porque voy a tener que concentrarme mucho más para no tocarle el pecho sin querer. Por su parte, Yui no se da cuenta de nada. Tiene esa intensa expresión de estar leyendo y supongo que para ella el mundo de su alrededor ha desaparecido. Hago copia de todo mi fuerza de voluntad para concentrarme en la lectura. Pasé unos minutos, por fin consigo relajarme un poco. Pongo la taza entre la pierna y me peleo con el envoltorio del bombón. ¡Ay, perdona! Suelto el libro brevemente para terminar de sacar el envoltorio. Puedes comer todos los que quieras. Ah, bueno, tranquilo, que no coge de ninguno. Ah, ¿estás seguro? Bueno, es que así como chocolate podría manchar las páginas. Ah, tienes razón, no había pensado en eso. Perdona, no hace falta que te disculpes. Ya sostengo yo el libro, ¿vale? ¿Estás segura? Por supuesto. Judy ve el libro con ambas manos. Lo sostiene de tal manera que no puedo tener, pero para conseguirlo prácticamente tiene que apoyar el brazo izquierdo sobre mi pierna. Bueno, en ese caso, Judy ya vuelve a estar completamente sumida en la lectura. Cojo un bombón y me voy a la boca, después cojo otro y se ofrezco a Judy. Ni siquiera aporta la mirada del libro. Se limita a separar los labios como si la situación fuese completamente natural, pero eso significa que no puedo parar ahora. Con cierto recelo le pongo el bombón en la boca. Judy cierra los labios sobre el bombón con su naturalidad. ¿Eh? De repente, Judy le cambió la expresión de la cara. Judy me mira como si buscase confirmación de lo que acaba de pasar. Bielf, persona, supongo que no te debería haber hecho eso. Judy empieza a resollar. No, no puedo. Bielf. De repente, Judy me coge el brazo y me tira de mí para ponerme de pie. Al hacerlo, tiro sin querer la taza de té. Bielf. El corazón. El corazón no debe de latirme fuerte, Bielf. No soy capaz de calmarme. Yo no soy capaz de sentirme en nada. ¿Lo notas, Bielf? Con un gesto veloz, Judy me aprieta la mano contra su pecho. ¿Por qué me está pasando esto? Es como si estuviese perdiendo la cordura. No consigo hacer que pase. Es algo que me quita las ganas hasta de leer. Tan solo quiero mirarte. A ti. Es hora de compartir poemas. Este no está mal. ¿Quién está mal? Ese dicho, al menos, es más o menos igual de bueno que el de ayer. Sigues sin saber cuánto te importa de verdad lo bueno que escribes. Pero bueno, no lo estás haciendo mal. Eso que no estás pasando tiempo con nadie más que con Judy. Sigo pensando que estaría bien hacer actividades con las... en las que todos pudimos participar, así que sigue trabajando duro. Es decir, sé que no soy la presidenta, ni la vicepresidenta, ni nada así, pero eso no significa que puedas decepcionarme, ¿vale? Bueno, el mío es el mío también, solo porque quede claro, este poema significa mucho para mí, así que léelo con atención, ¿vale? No sé de qué otra manera de sacar esto, pero hay algo que me preocupa últimamente. Judy lleva un tiempo comportándose de forma extraña. Solo llevas aquí unos días y a lo mejor no entiendes lo que digo, pero normalmente no es así. Siempre ha sido callada, educada y atenta. Esta es su personalidad. Vale, eso da un poco de vergüenza, pero me obligaría a superarlo. Lo cierto es que estoy muy preocupada por ella. Pues intento que hablemos enfadada conmigo otra vez. No sé qué hacer, creo que es la única persona en la que escuchará, no sé por qué. Pero intenta hacer algo, por favor. Quizás puedas convencerla para que hable con un profesional. Siempre he querido hacerme más amiga de Judy y me duele ver lo que está pasando. Sé que después me odiaría a mí misma por admitirlo, pero ahora mismo me da igual. Me siento tan inútil. Por favor, intenta ayudarla de alguna manera. No quiero que le pase nada. Te daré cupcakes si quieres, pero haz algo, por favor. En cuanto a Mónica, no sé por qué, pero no deja de quitarle importancia a todo esto. Es como si quisiera que pasásemos de todo. Así que estoy enfadada con ella y por eso recurro a ti. No le digas que he escrito esto a nadie. Tú haz como si de verdad te hubiera dado un poema buenísimo, ¿ok? Cuento contigo. Gracias por leer mi mensaje. He cambiado de opinión. Ignora todo lo que has leído. No tiene sentido intentarle algo. La culpa de que Judy no le llegue bien a nadie es de la propia Judy. ¿Puedes oírme, Yolf? Si pasases más tiempo conmigo, todos los problemas desaparecerían. Judy y yo estamos demasiado mal de la cabeza para alguien tan genial como tú. A partir de ahora, concéntrate en que solo le importes a Mónica. Salomónica, 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 Salomónica. A ver cómo Judy está loca, Salomónica.
Perfecto, que antes viste algo que no debías de haber visto. No quiero decirte esto, pero supongo que no me quedaré de autista. Empezando a ser peligroso que pases tanto tiempo con Yuri. No sé por qué, pero parece que se emociona demasiado cuando está cerca de ella. Algo que en realidad no debería ser un problema, pues Yuri cuando se emociona demasiado busca algún sitio en el que esconderse y empieza a hacerse cortes con un cuchillo. ¿No te parece que es una idea de olla? De hecho, se trae un cuchillo de frente a cada clase como si estuviese en una colección o algo así. A ver, tampoco tiene que ser porque está deprimida ni nada por el estilo. Creo que a que le refiero a este video. Pepe, que sea, no sé, no molesta, solo lo sé. El caso es que le das muchas ganas de hacer eso cuando está contigo. Y no creo que sea culpa tuya, ojo. Pero bueno, supongo que por eso tenía que explicártelo. Por ello, creo que sería mejor para ella que te alejes un poco y le des algo de espacio. Y ya que estás, siempre puedes pasar algo de más tiempo conmigo. Al fin y al cabo, al menos yo tengo la cabeza en su sitio y no sé cómo tratar a los miembros de mi club. En fin, me esfuerzo muchísimo en este programa, así que espero que, bueno, tengas el impacto esperado. Ahí va. Más cuál es esa pantalla azul. Rayos, qué susto me he llevado. Bueno, supongo que me he molestado un poco con esto. Bueno, describir el poema. Solo intentaba... Da igual, cambiemos de tema. Pues aquí más, ¿no? Es como que ya te gusta. ¡Por fin! ¡Ah! Y se acerca a mi poema de la calle. Me encanta todo eso, Wolf. Wolf, qué hermoso lo que hace. ¿Te importa con lo que? Por fin, claro, sin problema. ¡Ah! Qué hermoso eres conmigo, Wolf. Nunca he conocido a alguien tan hermoso como tú. Moriría por alguien así. No literalmente, pero no sé cómo describirlo. No pasa nada por sentirme así, ¿verdad? No es nada malo, ¿no? Yo se pega el poema contra el pecho. Voy a llevarme esto a casa y guardarlo en mi cuarto. Espero que el hecho de que yo lo tenga te haya sentido bien. Lo cuidaré muy bien. Hasta me toca de sin parar mientras lo leo una y otra vez. Me haré cortes con el papel para que el sebo de tu piel entre en mi torrente sanguíneo. Además, sé que querrás quedártelo cuando lo leas. Aquí tienes, no puedes esperar más. ¡Rápido, léelo! No sé, tiene un texto muy raro. Tal vez sí se pueda leer bien, si se mete, no sé, al archivo y se lee, pero acá dice ves más. Pero pues como para decir que de verdad lo entienda, no es como que esto. Pero bueno, ¿te gusta? Escribí para ti, por si no te sorprende el poema, o hablas sobre esto. Además, le rocío con mis fluidos, o sea que soy la persona más atractiva del club. Es que voy a vomitar. Obvio. Un sueño. Era de noche y deambulaba por un almacén abandonado, desorientado, buscaba una salida para volver a casa cuanto antes. Llegué a una habitación enorme y vacía cuyas paredes quedaban ocultas tras la densa oscuridad. Anduve a toda prisa para llegar al otro lado, a una pared o a donde fuera. De repente el suelo desapareció bajo mis pies. Me había topado con un agujero de una anchura indeterminada. Caí durante casi 5 segundos hasta que me estrellé contra una masa de agua caliente. Tras discernir dónde quedaba, arriba salía a la superficie el aire era húmedo y los sonidos de mis chaspoteos resonaban sin cesar. No había absolutamente nada por culpa de la oscuridad, pero con una mano noté la pared mojada del contenedor, cada vez me costaba más respirar. Vale, ya va siendo hora de que empecemos a preparar el festival, acabemos rápido con esto. Un ambiente enrarecido suele presagiar cosas terribles. ¿Podemos acabar con esto de una vez? Me encargué en primer de reunir los folletos de poesía. Natsuki, te preparas con los cupcakes, más eso se te da bien. Yuri, tú puedes, bueno, da igual. Mientras creas que te ayude, es libre de hacer lo que quieras. Oye, Mónica, que no soy una inútil, ya lo sé. Sé perfectamente qué quiero hacer. No podemos organizar un banquete de poesía si la mente no acompaña. Me encargué de las decoraciones y de la iluminación para crear una ambigüedad. Bien pensado, es una idea magnífica, así que todos tendrán lo que hacer, ¿eh? ¿Y qué pasa con Bill? Bill fue a apoyarme a mí. ¿Por qué a ti? Mónica es la que lo tiene más fácil. Lo siento por así son las cosas. Y... no. ¿Qué estás tratando de decir? Estoy con Natsuki. Puedes hacer tu trabajo solo perfectamente. En cambio a mí no me vendría mal un par de manos extra. Yo también necesito ayuda. ¿Con qué? Con los cupcakes. Por favor. ¿Y tú de qué hablas? Solo piensas en arrastrar a Bill contigo y tus estúpidos videos. Y lo mismo va por Mónica. ¿Eh? Que yo no he dicho nada, vale. ¿Por qué no dejas que Björk decida quién quiere ayudar en vez de abusar de tu poder? No estoy abusando de mi poder, por supuesto que sí, Mónica, deja que Björk decida, anda. Vale, muy bien, ¿cómo queda ahí? Uf, Björk, debes de estar hasta el gorro de estos dos, así que podemos... Natsuki, cierra la boca y deja que tome la decisión él solito. Cierra tú la boca, por el amor de Dios. Así no acabamos en la vida, escoge una vez, ¿ok? Uy, terrible. What the fuck? Me has elegido a mí. ¿Qué haces en tu casa este fin de semana? Se ha divertido y ya te va bien el domingo.
En serio, esto no es justo. Lo de Natsuki es justo lo que él quiere. No lo es para nada, no se encasqueta hasta el teatro y encima esto se queda con él. Debería de darte vergüenza. Vergüenza más me debería de dar a mí por guardar en este punto tan tenso. Pero así son las cosas. Así que sin nada más que decir, esperando que este video les haya gustado. Chao y nos vemos hasta la próxima.